Seguim i seguim amb la presentació, com dèiem, d'aquest llibre que tot seguit a les 7 de la tarda a la Casa del Llibre Rambla Catalunya presenten l'Antón Losada, el Javier Pérez Royo. Abans l'Arnaldo Tegui parlava de la transició espanyola, deia que no hubo depuración durante la dictadura. Una de les frases destacades d'aquest llibre diu: el paso del tiempo ha ido desvelando que lo que se presentó como transición a la democracia fue en realidad una restauración de la monarquía. Què se pretendia... según usted, profesor Pérez Royo? Bueno, eso es un dato. Eso no es una opinión. Eso es información. Es decir, la monarquía se restaura por el general Franco en el año 47, 1947, con la ley de sucesión a la jefatura del Estado. No es un momento casual, es el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que el régimen del general Franco se siente amenazado tras la pérdida de la guerra por la Alemania de Hitler y por la Italia de Mussolini, y entonces desvía el foco haciendo aprobar esa ley de sucesión a la jefatura del Estado, que es la primera que se somete a referéndum y en el cual se define España como un reino. España es una monarquía europea más. Hemos tenido una guerra civil, estamos en unas circunstancias excepcionales, pero esto es una monarquía más y, por lo tanto, no tenemos nada que ver con lo que han sido otros regímenes que han hecho la Segunda Guerra Mundial. Después se vuelve en el año 58, en la ley de principio del movimiento nacional, después de la crisis del 56, de la gravísima crisis política del 56, se vuelve a reafirmar la monarquía y después en la ley orgánica del Estado, que es la última de las leyes fundamentales que se aprueba en vida de Franco, ya ahí se reafirma la monarquía y con la que se está preparando en cierta medida el post-franquismo, y ya se habla del príncipe heredero, que sustituirá al jefe del Estado en caso de enfermedad de este, como efectivamente así se produjo. Tras la muerte del general Franco, el príncipe Juan Carlos se convierte en el rey Juan Carlos y es él, junto con el presidente Suárez, el que dirige el tránsito de las leyes fundamentales a la Constitución Española del 78. Por tanto, hay una transición, pero una transición que es de consolidación de la monarquía, que se hace para consolidar la monarquía. Hay que añadir... Y se maquilla de paso el post-franquismo también. Exactamente, y además se vende y se disfraza. Uh-huh. A diferencia de lo que se hizo en la primera restauración en el año 1876, donde la restauración se hace a la brava, por fin volvemos a la monarquía, al orden, a la estabilidad, a lo que la monarquía representa. Aquí no, aquí la monarquía se disfraza, aquí no estamos restaurando una monarquía, aquí estamos transitando una democracia y gracias a la monarquía vamos a tener democracia. Gracias a la monarquía vamos a tener democracia. Si queréis democracia, tenéis que tener monarquía. ¿Y en el siglo XXI, gracias a la monarquía, podríamos acabar la frase? Bueno, ese es el problema que tenemos. Y ahí lo que pasa es que hubo que pagar peajes, claro. Porque esa transición se hizo y era una transición a la democracia para consolidar una monarquía. Y eso tuvo unos peajes gravísimos, unos déficits en el principio de legitimidad democrática que se expresa clarísimamente en la composición del Congreso de los Diputados y sobre todo en la composición del Senado, el órgano a través del cual... Vamos a repartir los papeles, porque hoy en la presentación, Antón, sí. Bueno, imponte, yo, simplemente imponte. Mucha gente se habrá preguntado por qué los países de nuestro entorno reforman sus constituciones con absoluta normalidad, Francia, Alemania, 30, 40, 50 veces, y nosotros... No la hemos reformado nunca, porque los dos ajustes que se hicieron, uno fue un incidente de integración en la Unión Europea y el otro fue el famoso pacto este de agosto para reformar. La gente se preguntará por qué en España no se ha reformado la Constitución. Y una de las razones es la monarquía. Claro. Porque, como decía Javier, en el año 78 a los españoles se les vende un paquete, que es monarquía y democracia. Y si usted quiere democracia, tiene que aceptar la monarquía, porque monarquía es sinónimo de democracia y todo lo que no sea monarquía es sinónimo de caos, de inestabilidad, de vuelta al pasado. Sí, pero etcétera, estamos en el siglo XXI. Entonces, si en el momento que se abra el debate sobre la reforma constitucional, que es inevitable, se va a plantear la cuestión de la forma del Estado, que no se pudo plantear en el año 78. Yo cada vez que veo a Felipe VI defender con tanto entusiasmo públicamente la Constitución, no puedo evitar ver a una persona defendiendo su puesto de trabajo y que es perfectamente consciente de que el día que esa constitución se toque, se va a plantear la cuestión de la democracia. ¿Por qué? Porque hay una incompatibilidad, una contradicción entre la idea de democracia y la idea de monarquía que solo se puede resolver
con un acto que legitime a la monarquía como tal, es decir, con una manifestación expresa de la voluntad popular sobre esta es la forma que queremos que adopte nuestro Estado democrático. Con lo cual, es inevitable que el asunto de la monarquía se plantee y por eso, entre otras cosas, siempre dice, no, no abramos ese melón. La gente que sepa que cada vez que alguien en España dice no abramos el melón de la reforma constitucional, se refiere a no abramos el melón de la monarquía. Ya, pero si imagínate que hubiera un pánico a abrir el tema de la reforma constitucional. Es que lo hay. Que lo hay, que lo hay, que lo hay, sí, sí, lo hay. Entonces, las consecuencias de ese pánico pueden ser quizá más drásticas, más contundentes para la forma del Estado que tenemos, es que en estos momentos. Siempre, ¿no?, se habla del riesgo de la reforma y el riesgo de la no reforma. Y el riesgo de la, ahí voy. Y el riesgo de la no reforma. El riesgo de la no reforma. ¿Qué consecuencias tiene eso? Es lo que las estamos pagando. Lo estamos viendo ahora. El riesgo de la no reforma es la situación actual que tenemos. El Poder Judicial como lo tenemos, el Congreso de los Diputados, un Poder Legislativo que no legisla, gobiernos que gobiernan vía decreto ley, elecciones que solo sirven para que al día siguiente se reclamen nuevas elecciones porque somos incapaces de hacer funcionar el sistema político. De hecho, lo único que ha funcionado en los últimos 5 o 6 años de nuestro complejo sistema institucional ha sido el mecanismo de la moción de censura. Pero el resto de todo eso que llamamos el Estado español, el sistema político español, está completamente paralizado. Entre otras cosas porque buena parte de los instrumentos que tenemos para hacerlo funcionar padecen eso que los constructores llaman la fatiga de materiales. Es una constitución del año 1988 que no se ha retocado prácticamente en 40 años y que es incapaz de gestionar la complejidad de la España y de la Europa del siglo XXI. No me gusta generalizar, pero ¿creéis que Cataluña se implicaría en esa reforma constitucional ahora o ya es demasiado tarde? Yo creo que sí. Yo creo que la cuestión, ¿qué se pide desde Cataluña? Se pide reconocimiento nacional. Si tú abres un debate en el que se puede iniciar un proceso, un debate político y un proceso de reforma constitucional que acabe con un diseño constitucional que efectivamente reconozca la realidad plurinacional de España y reconozca España como un Estado plurinacional y como fruto de un pacto, de un acuerdo entre naciones iguales, no veo motivo para que no se implique en ese debate. Otra cosa es que el resultado final sea satisfactorio y que el resultado final sea un acuerdo, ¿no? Pero yo creo que lo que se ha planteado desde Cataluña es muy sencillo, es decir, o me reconoce o me voy. Bueno, si hay reconocimiento, por lo menos hay una possibilitat de quedar-se. Jo sentia aquest argument, m'emociona molt, ara no se'm nota, però estic molt emocionat, perquè això indicaria una cosa que humilment alguns defensem, que és que al final el que se n'ha dit, el problema de Catalunya o el tema del procés, aquestes ganes d'empantanegar-ho que té l'Estat és una manera que té de tapar precisament aquesta falta d'assumpció de que alguna cosa ha de canviar, és a dir, que estan en un atzucac que no saben com en sortir. Llavors, el tema d'esviar-ho amb el tema català, desviar-ho amb altres temes, els hi va molt bé per no haver d'afrontar la realitat, que és preocupant per ells, en aquest cas. Pero es que ese es el debate que se tiene que plantear. Se tiene que plantear un debate que no se pudo plantear en el 78 sobre la reforma del Estado, y después se tiene que plantear el debate de qué es el Estado español y si se va a aceptar o no que es una realidad plurinacional, que fue el debate que se parcheó en el 78, por eso se diseñó el Estado de las Autonomías, se hizo la distinción entre nacionalidades y regiones, pero el acuerdo no escrito era, oiga, cuando esto esté consolidado, este debate se puede reabrir. Lo intentaron primero los vascos, se les dijo que no. Lo intentaron los pueblos catalanes, se les dijo que no. Después se les dijo que no. ¿Cuánto tiempo más se puede seguir diciendo que no? Es que esa es la cuestión. Però veient lo fàcil que ha estat sotmetre a Catalunya amb tota la repressió judicial, quins incentius té l'Estat espanyol? Perquè a mi m'agrada donar la sensació que el que passa sempre és que s'aprofita el conflicte a Catalunya no només per tapar les mancances, sinó també per solucionar-les en un moment donat. És a dir, per què ara Espanya té més incentius per abordar una reforma constitucional que abans, per exemple? Primero, porque si
Yo creo que si algo es evidente es no se puede gobernar contra la mitad de la población. ¿Porque está en perill? Ni aquí ni en Madrid. No se puede gobernar contra la mitad de la población. Bueno, entonces, uno de los incentivos que tenemos es que, igual que Cataluña, la situación lleva paralizada X meses, España lleva llevamos dos votaciones repetidas porque somos incapaces de construir una mayoría de gobierno. Segundo, porque que es otra cosa que se ha constatado, no se puede gobernar España sin que entre en el juego político los partidos nacionalistas. Pero es que eso es algo que se perdió en el 78 y que de repente, a principios de este siglo, se olvidó y que ahora se vuelve a recuperar. Entonces, ¿cuál es el incentivo? El incentivo es tan sencillo como la gobernabilidad, la estabilidad, porque la actual situación es inestable e ingobernable. Interessa... O vamos a estar votando cada año y medio. No, perquè el govern de Pedro Sánchez, per exemple, ara mateix... Si votamos otra vez y otra vez... El govern de Pedro Sánchez ara mateix pot prorrogar els pressupostos del Partit Popular per aguantar la legislatura i al mateix temps aprovar totes aquestes mesures que estrellen el seu programa supersocial de la muerte a través de decrets lleis. Però això no és sostenible. No és sostenible. No lo és. Però bueno... Fins ara ha funcionat, durant 40 anys. No, el problema es que no ha funcionado. Hay una cosa que hay que aceptar, y si no se acepta, pues no hay forma de que España se autogobierne democráticamente. El nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco forman parte de la constitución material de España, tal como ha existido hasta ahora, y España no puede autogobernarse democráticamente sin la de manera estable, claro, sin la contribución y sin la participación del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco. Eso en democracia. Eso se ha visto desde las elecciones del 15 de junio de 1977 hasta hoy, de manera indefinida en el tiempo. Cuando se ha prescindido del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco, que es lo que ha ocurrido a partir del 2015, nos hemos encontrado con el empantanamiento, ha habido que repetir elecciones, ha habido que volver, y cuando se ha levantado el cordón sanitario, es cuando ha triunfado la moción de censura, que ha sido el único acto de normalidad democrática en estas dos últimas legislaturas. Ah, sí, Alejandro. Rápido. Yo estoy de acuerdo en que la Constitución que existe ahora se hizo pensando en el pasado y que hay que hacer una pensando en el futuro. En esto estoy absolutamente de acuerdo y hay que revisarlo. No sé si dentro del cómputo general de los españoles el modelo de jefatura de Estado es el problema. O sea, que si es una monarquía o es una república. Yo creo que no. No digo que sea el problema, digo que se va a plantear. Ahora, que si hay que hacer una reforma, claro, evidentemente eso habrá que votarlo. Ahora, yo lo que pido cuando se reforme la Constitución es que se procure hacer con un consenso como el que la tiene la de ahora. O sea, no sé si tanto, porque es dificilísimo, porque es un 85-90%, pero que sí, que sea una constitución... Alejandro, el consenso es el resultado final. Claro. Del proceso de reforma. Pero no. El consenso no está al principio, pero es el resultado final. El consenso es cuando se reforme esa constitución, habrá que negociarla, y ahí ya ves si quién está de acuerdo y quién no. Però quin percentatge, per exemple, la meitat de la població és independentista, l'altra meitat no. Posem per cas per totes les eleccions que hem anat... És que no és una qüestió de nou. Sí, però quin interès pot tenir la meitat independentista de Catalunya en aquesta reforma de la Constitució? Bueno, si te ofrecen un reconocimiento nacional y un encaje dentro de un Estado plurinacional donde tu integración, en eso que llamamos el Estado español, es el resultado de un pacto, de un acuerdo entre iguales, es una oferta que por lo menos puedes estudiar y puedes considerar, porque es lo que se ha pedido y es lo que se pide. Oiga, reconózcame como nación. Déjeme. Hay muchas formas de reconocer a una nación. Puede reconocerlo permitiéndolo que vote si quiere independizarse o no, o puede reconocerlo diseñando, haciendo un diseño constitucional donde se reconozca que existe una nación que se llama Cataluña y que fruto de un pacto, de un acuerdo entre iguales, se integra en eso que llamamos el Estado español, que es un Estado plurinacional. ¿Hasta qué punto no creéis que hay mucha gente que ese reconóceme ya no está ahí? Plantéate el problema a la inversa. ¿Cómo se puede constituir un Estado independiente nuevo cuando el 50% de la población de ese Estado dice que no está de acuerdo con que nazca ese nuevo Estado independiente con que prefiere? Entonces, eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, estamos en una situación... Estas son dos... Si nos mantenemos en estas dos hipótesis, no funciona. Esto no funciona. O sea, de aquí hay que salir. De esta lógica hay que salir, de alguna manera. Lo que pasa es que es muy difícil salir de ella, pero tenemos que salir. Tú planteas un escenario que no se ha dado, que es, no les interesa esa oferta, bueno, es que nadie se la ha hecho.
No, claro. la verdad es que no, esto es así. Claro. A la línea del Pero la pregunta es, ¿y cuando llegue la oferta, llega a tiempo ya la oferta, llega tiempo todavía? ¿O es que ya igual ya...? Hasta que la oferta se haga... El senyor Pérez Rollo deia, inevitablement, a la nova construcció d'Espanya hi hauran de participar els nacionalismes. Jo crec que a Catalunya el nacionalisme ha canviat de nacionalisme a independentisme d'una manera notable. Quiero decir que hasta ahora, lo que hemos comprobado, y eso estadísticamente, España no se puede autogobernar democráticamente sin la contribución del nacionalismo catalán y vasco a esa gobernabilidad. Ahora, la última fase, que es donde hemos entrado, la fase de ingobernabilidad, prácticamente desde 2015, es porque se ha hecho un cordón sanitario y dice, estos son independentistas y con los independentistas no se puede ir ni a tomar café. Y en consecuencia ustedes sus votos no cuentan. Y entonces había una parálisis. De aquí al futuro, este es el problema. Ahora lo que pasa es que nos encontramos con que esto ha sido así hasta hoy. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Cómo se puede resolver el tema de una integración de Cataluña dentro del Estado que sea aceptable para los ciudadanos de Cataluña y para los ciudadanos del resto del Estado? Porque este es el problema. Aquí està la trampa acceptada per el resto d'Espanya. És a dir, el que hi ha un problema d'entrada és un concepte de la identitat també espanyola. Llavors, acceptat per Catalunya, per la ciutat de Catalunya. Sí, però s'ha de fer un procés. Abans de fins i tot de plantejar aquesta Espanya confederal en què tothom es reconeix com a igual i ens abracem tots, s'ha de fer un treball sobre la conceptualització de la identitat espanyola molt, molt, molt gran. És a dir, la identitat espanyola s'ha de deixar des de biaixos colonials, des de biaixos imperials, des de biaixos castellanocèntrics, se'ls ha de treure de sobre, perquè si tu no fas aquesta reflexió, el debat sobre la Constitució, si tu el que vols és solucionar el problema territorial i no la qüestió monàrquica, això també seria una altra cosa, si tu no fas aquest procés de reflexió social sobre la identitat espanyola, és molt difícil que se solucioni això, perquè en el fons és cert que tu has governat amb uns nacionalistes bascos i catalans, però també és cert que com deia el Joan, els nacionalistes, per exemple, catalans ara, no accepten ni tan sols els principis del pujolisme i l'autonomisme. Han fet també un pas. Per tant, el canvi que han fet a Catalunya i a Espanya és molt més significatiu. Deia un espectador a través d'una piulada. Diu, la Constitució no es pot reformar, diu, perquè està siniestro total. Ara mismo la Constitució, jo tengo... En eso discrepamos Antón y yo. Antón, y muchas más en otras cosas. Muchas cosas, pero en esa yo realmente no veo las condiciones en este momento para que se pueda negociar una reforma de la Constitución. Esa es mi impresión. O sea, está desapareciendo el obstáculo que suponía la existencia del monopolio de la derecha española por parte del Partido Popular, que ese era un obstáculo tremendo, porque es que mientras estuviera el Partido Popular siendo el representante de toda la derecha española en régimen de monopolio, aquí no se podía mover nada, que no se podía discutir nada de lo que él no quisiera que se discutiera, ¿no? Entonces, eso parece que está saltando porque ya el Partido Popular no es el que ha sido en el pasado. No, porque ya no hay una minoría. Pero una cosa es que haya desaparecido y otra cosa es que se den las condiciones para que realmente se pueda... La pregunta, en un moment de política curtterminista, que cada dia la política no mira més enllà d'una setmana, que mira, aviam, quin és el titular d'aquí 5 minuts, qui pot tenir interès a Espanya de fer una oferta per fer què? Però és que este tipus de comentaris de que vivimos un momento de baja política, no hay más que cortoplacismo. Si tú te coges los medios de comunicación y los periódicos del año 77-78, encontrarás exactamente las mismas reflexiones. Porque al final, ¿qué genera los grandes acuerdos políticos? La necesidad. Vale. Y en este momento todos necesitamos encontrar una salida. Define todo. Mira, no se puede gobernar contra la mitad de la población, ni desde un lado ni desde el otro. ¿Tú los equiparas? Entonces, ¿crees que tiene el mismo poder, la misma cosmovisión? Yo no equiparo nada. Yo simplemente digo que no se puede gobernar contra la mitad de la población. No se puede. Y si pretendes gobernar contra la mitad de la población o contra el 48, o contra el, me da igual, tienes un problema. Entonces, en este momento tenemos un problema para el que tenemos que encontrar una salida. Que no tiene por qué ser necesariamente seguir juntos, ¿eh?
Pero, no tiene por qué ser necesariamente seguir juntos. Pero es evidente que si queremos evitar un conflicto que vaya más allá del conflicto político, tendremos que sentarnos y buscar una salida. Y a lo mejor la salida es una reforma constitucional. Y a lo mejor la salida es, mira, no, es ni reforma constitucional ni nada. Antón, es que en ese no tenemos por qué seguir juntos, llega la pregunta de, ¿nos vamos a tener que preguntar un día u otro si hemos de seguir juntos? Claro. O sea, es que si no, no vamos a salir de ese callejón sin salida. Pero es que cuando hablamos de juntos, no es juntos con el resto de España, es juntos con la mitad de los catalanes. Que esta es la pregunta que no se hace en la mitad de los catalanes. ¿Por qué no se hacen esa pregunta? Alejandro, porque parece que sea solo contra el resto. El debat constitucional, no és contra nadie. A mi el que em sobta és que el debat constitucional l'estiguem girant a l'entorn de la governabilitat d'Espanya. Perquè jo crec que el debat constitucional, com tots els debats constitucionals, hauria d'anar en relació als drets dels ciutadans. I aquí també hi ha els drets... Bueno, la Constitució també té que generar una certa estabilitat. Perfecte. Però aquesta, sí, però Anton, hay una parte de la derecha que te da... Eso es lo que garantiza los derechos. Pero hay una parte... Si tú abres ese melón de la Constitució a partir de la governabilitat, hay una parte de la derecha que te dará la solución. Blindar la soberanía nacional española. Reducir el peso de los partidos de raíz nacional periférica. Con lo cual, ellos ya te solucionan la gobernabilidad. Claro, y en el 77, cuando empezó la reforma constitucional, una buena parte de la derecha te decía que qué es eso de las elecciones y qué es eso de votar. Bueno, ya, es que esos son los procesos de reforma. Empezar desde posiciones muy diferentes para intentar encontrar, si existe, un territorio de... Pero estaríamos dispuestos a debatir si se pueden blindar la soberanía nacional española y si se puede reducir el peso del nacionalismo periférico en la gobernabilidad. Eso es lo que, por ejemplo, ahora se ha roto. M'estan avisant, primer, perquè em sembla que us n'heu d'anar, perquè teniu la presentació del llibre. Que vagi molt bé, Constitució, la reforma inevitable, això ha de continuar, eh? És un primer tastet de la presentació del llibre, que ara fareu a la Rambla Catalunya, a la Casa del Llibre, que vagi molt i molt bé. Senyora Moliner, bona tarda.